Un mensaje para Orlando y un poco para vos también. Ahí, no, que las que van a buscar el hostigamiento, si querés después lo lees. Una paparruchada mal redactada. No es una paparruchada, deja de mentir, Beto, porque me dejaste de nombrar por el temita que tuviste con Burlando él quiso, y con Elvita. A ver, en el momento me apretó para que yo firme confidencialidad. Yo no iba a firmar ninguna confidencialidad porque acá hay un hostigamiento público que durante 8 años sistemáticamente me dio. A mí me lastima, a mi familia le jode, se le fue la mano por temas que no tenían nada que ver. Le mandé el hostigamiento. Burlando es uno de los mejores abogados del país. Él trajo un abogado impresentable, un maleducado que me agredió. Lo reconozco. ¿El abogado de Beto? El abogado de él y Beto me volvió a agredir. Me hicieron llorar. Se armó una bataola en ese momento. Entró Burlando. ¿Hizo en una mediación? No sé lo que fue una mediación, súper sí, agresiva. Cara, no era pandemia. Beto Casella, viste, me nombró de nuevo, se reía de mí y de Elvita. Le empezó a decir a Elvita que era linda, Elvita la novia de la Nata. Sí. Una abogada puede ser muy inteligente y ser linda y usar short de cuero. No sé cuál es el problema que tiene. Es muy misógino, Beto, ¿entendés? O tenés que ser como él o del palo de él. Ella tenía un short de cuero y le dijo que qué linda que estás, qué guapa que estás, como que... Una abogada linda al pedo. Una abogada linda al pedo. Y que a él, que dice, se quiso hacer gracioso, yo no te quiso molestar, pero bueno, si a vos te molesta, que vos decís esto. Empezaron a hablar de la foto marginal. Un delirio que, aparte, él quiere. ¿Y arreglaron o no arreglaron? Bueno, arreglamos en ese momento que yo no firmaba mediación. Sí. Que seguíamos a juicio. Y entonces él, supongo, vivamente, nunca más me nombró. Ah, pero igual hasta vas a juicio. Ahora. Obvio, todo continúa. Vas a juicio. Igual es la primera vez que te escucho hablar así, porque desde aquella mediación que tuviste. Porque en respeté un el silencio, no dije, vamos decir. A dejarlo, si no me nombra más. Fue horrible la mediación, fueron 3 horas, me puse a llorar de nuevo. Este tipo es muy agresivo. Él odia todo lo que yo soy, cosa que respeto un montón. Él odia lo que él se compuso en su lugar. Él cree que yo soy la típica boluda, concheta, de barrio privado, que tengo una camioneta y que pierdo el tiempo en la puerta del colegio, que ya mis hijos no van al colegio, y que yo acá estoy ocupando una silla que se la tendría que dejar a alguien que le falta de comer. Y lamentablemente es una tristeza que un hombre en el año 2021 piense así, porque el trabajo dignifica. Y por más que yo tenga buena o mala posición económica, o mi marido sea el más rico del planeta, como le pasa a Nealía Franchín, tenemos derecho a laburar todo. Yo no tengo por qué quedarme en mi casa, manejando una camioneta, cuidando pibes, porque a Beto Casella se le ocurra que yo ocupo un lugar de otra persona. Ese es el problema que él tiene conmigo. Le molesta mi estilo. ¿Es la conclusión que vos acaso te lo llegó a decir? Es la conclusión de que yo saco después de todas esas cositas que te dice, viste, que el tu casa, que el country, que la mansión, son todas las pavadas que dicen ahí. ¿Eso de te mí. Decía en la mediación, tu casa, el country? Claro, sí. Pero ya ni y de nunca... la foto marginal, y no lo voy a explicar más. La foto marginal es reírnos de la marginalidad nuestra propia de todos nosotros, no de un pobre. Por ahí la cabeza de él lo lleva al pobre. Pasa que el hijo de él, a quien no conozco, que es otro maleducado, hace poco dio un vivo con no sé quién. Y se metió conmigo, empezó a decir, no, la Janina Latorre a mí me odia porque yo soy un negro de no sé dónde, no sé de qué barrio Ramón Mejía es. Yo nunca él, lo vi en mi Ramos, vida, ¿no? Él entiende que sí, yo pienso que él es un negro. No, de ahí. Claro, de ahí no sé. Entonces pero, ahí ellos ya vienen con el prejuicio de que creen que porque vos sos rubia y vivís en Belgrano, pero yo ni lo conocía. Pero Janina, ¿nunca tuviste una charla personal fuera de los medios? Lo llamé un día. Te dice que, porque él te trata bien cuando hablas por teléfono. Compartíamos canal. O sea, nos cruzábamos en las pasillas, se hacía el simpático y se ve que le rendía rating pegarme sin parar. Pero me aguanté 1 año, 2, 3, 4. Pues yo no soy de llamar a los programas y bajar temas. Después de 8 años, sistemáticamente, que mi hija llora, que mi hijo le molesta. ¿Pero cuándo arrancó eso? ¿Cuándo pasó todo? Cuando yo trabajaba con Rocasalvo. O sea, desde antes, y no a partir de lo que te pasó, digamos, en la familia. No, él empezó a darnos a mí, Amalia, cuando laburábamos con Monty y Rocasalvo. En la época más viviana, en el canal. Que me parecía raro, un día medio que le dije a Tony, qué loco, no, es en humor. Bueno, humor 1 día, 2, 3, 4, cuando ya. Un día mi hija no puede prender la televisión, no quiere pasar por el Canal 9, porque hay un tipo que se está burlando de ella, de Dieguito, del padre y de mí, 8 años, yo decido que es hostigamiento, la ley te ampara y es hostigamiento. Porque nosotros, por eso se da la mediación. Presentamos todas las pruebas, todos los videos, son con una hazaña tremenda, tremenda de cosas. Aparte, cualquier cosa que, viste, ahora está en contra de Luli Salazar y dice la Torre, viste, que me mete. Y no me nombró nunca más por algo. Se te cantó, vete, Casella, bueno, genial, no me nombre nunca más. Yo de él nunca hablé. No me río de sus anteojos ridículos, de ese pelo ridículo, bueno, de los pronunciantes, de la botita esa que usa asquerosa, de esos chalecos, qué pero sé Janina, yo. Lo que sostiene...